Dale like a este video y suscríbete ahora mismo si alguna vez en algún punto de GTA V has jugado sin romper las leyes. Hola, nuevamente aquí Edgar. El día de hoy traigo algo muy interesante. Jugando GTA V como niño sin romper las reglas. Hace un poco de tiempo hice una encuesta en mi canal, prácticamente fue esta, donde les dije, ¿ustedes creen que voy a cumplir un mes subiendo videos a las 11 de la mañana prácticamente todos los días? ¿Qué me pusieron? ¿Qué me pusieron? Que sí. Entonces, como todos confían en mí, no puedo fallar. No puedo fallar, ahora siento toda la presión del mundo. Pero está bien, acepto el reto. Y pues espero que ustedes también vengan todos los días, ¿no? Porque si no, pues, ¿para qué? O sea, para... Y sin más que decir, dale like, suscríbete ahora mismo porque vas a presenciar el mejor video de no romper las leyes siendo niño en GTA V. ¡Ah, mira! Mira, nada más. Ustedes comenten aquí abajito cuál es el nombre que le quedaría bien a este niño. Porque si se vuelve muy famoso, lo puedo traer en un próximo video, ¿no? Y así ya podemos decir, Juanito rompiendo las leyes. Oh, bro, no vayan a poner Juanito, ¿eh? No vayan a poner Juanito. En este video es muy importante no romper absolutamente ninguna regla del juego. Todos han pasado corriendo la calle sin ver, ¿no? No lo hagan, no lo hagan, eso es malo. Voy a ver si puedo agarrar el metro, ¿eh? Voy a ver si puedo agarrar el metro. A ver, ¿dónde estoy? No le entiendo nada. Boulevard del Perro. Ah, yo estoy donde está la estrella. Ok, ok. El metro entonces acá abajito. Perfecto. Hola. Le gusta, esos ojitos. Epa, epa. Conquistando, ¿no? Desde joven. Traemos el don, traemos el don. Wow, vengo de la escuela, no les había dicho, ¿verdad? Pero pues aquí en GTA V no hay como cuarentena ni nada de eso. Y pues puedes andar como tú quieras, ¿no? Puedes venir con tu mochila saliendo de la escuela y todo. Por cierto, creo que sería muy padre hacer como una cuarentena en GTA V. Usar cubrebocas, todo el mundo con cubrebocas, que no haya nadie en la calle. Esa idea está muy buena, ¿eh? Esa idea está muy buena. ¡Uy, bro! A ver, déjenme ver si puedo comprar una tarjeta del metro porque no tengo. O sea, cuando yo fui a Ciudad de México, que en mi Instagram, link en la descripción, subí unas fotos. ¿O no? Subí estado, sí es cierto. Es más, voy a crear una historia destacada para que vayan a verla. Cuando anduve en la Ciudad de México, no grabé mucho, tenía miedo. O sea, mi primera vez saliendo de mi pueblito, de mi rancho. ¡Buenas! ¡Bueno! ¡Quiero una tarjeta! No hay nadie, ¿qué onda? Ni modo, ni modo, no se enoje, no se enoje. Les voy a contar un secreto, pero no le digan a nadie, ¡YOLO! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Oh! Nada, bro, nada, no pasó nada, no pasó nada. Sí, el policía es mi compa, es mi compa, por eso no me siguió el tipo. Acabo de romper la ley y no me había dado cuenta. Ya no lo voy a volver a hacer, en serio. Última vez que lo hago, ¿no? Última vez que lo hago. Ya, pues, lastimé a dos personas, me pasé sin pagar. Pues es que estaba cerrado, o sea, ¿qué iba a hacer? Lo que sí puedo hacer es comprar un chesquito. No tienes dinero suficiente para usar esta máquina. No puede ser, amigos. Disculpe, ¿sabe qué horas viene? ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Sube, sube, sube! Para subirme no ocupo la tarjeta, así que... ¡Ey, bro, sube! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, sí, sí, se paró, sí, se paró! ¡Ah, no! ¡No manches! ¡No! ¡Wow! ¡Dele, dele, dele! ¡Apúrele, apúrele, apúrele, brother! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós para siempre! No, no, todo un crack este niño, o sea, ocupo ponerle un buen nombre. Ya me quiero bajar. Ya me cansé, ¿no? Ya me siento cansado de ir todo el tiempo moviendo las manos. Es cardio, ¿no? Es cardio. Voy a estar mamadísimo para el siguiente video. ¿Qué tal? ¿Que me convierto en zombie? ¿Me agarra la policía? No lo sé, no lo sé. ¡Bajan, bajan, bajan, bajan! ¡Chofer, chofer, chofer! ¡Vámonos, Ricky! ¡Woo! No, 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 ya soy todo un profesional utilizando el metro. Ahora lo que quiero hacer es agarrar una bici e ir a hacer unos trucos. No les había contado, ¿no? Pero yo un tiempo me dediqué a hacer trucos en BMX. O sea, yo salía de mi bici, me iba hasta una parte muy lejos de mi casa, que estaba como una hora, e iba hacia trucos, ¿no? La verdad lo hice muy poco tiempo porque me caí, me lastimé las manos. No les voy a mentir, es un deporte algo peligroso, pero emocionante, ¿no? Emocionante. Me caí, me golpeé las pompis y luego me golpeé las manos. Ahora lo que yo quiero es una bici. Lamentablemente
No puedo pedir un taxi. ¿Por qué? Porque no tengo money. No tengo money. Si quieren depositarme un dólar, aquí va a aparecer el número de cuenta. Por favor, deposítenle a este niño que no tiene nombre. Sí, es el niño sin nombre, ¿no? Es el niño sin nombre. Según yo recuerdo, debería de haber una bicicleta por aquí, ¿no? ¿Puedo pasar? No, no puedo pasar, a ver. ¡Ah, miren! ¡Un perrito! ¡Un perrito, no manches! Ok, está en rojo. Está en rojo, hay que ser pacientes. Recuerden, cuando ustedes salgan a la calle, respeten estos señalamientos, ¿no? Por algo están ahí. ¡Eh! ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¡Les vale! ¡Puede haber muerto! ¿Qué onda con eso? ¡Les valió 3 kilos de chorizo! ¡No juegues! Ok, está en rojo. Está en rojo. ¡No! ¿Vieron? Sí, ustedes vieron. Venía un señor conmigo, ¿no? Aquí al lado de mí. ¿Qué onda con eso? ¿Ya no está? Fantasmas, fantasmas. Yo no creo en los fantasmas. Ok, está para pasar, está para pasar. Vámonos. Tengo muchas ganas, en realidad, de agarrar un carro, ¿no? Pero es muy... romper las reglas, ¿no? Romper las reglas. Me hubiera gustado como visitar una tienda departamental o comprar un auto. Si ustedes donan un like a este video, pues tal vez se compre un Ferrari este niño, ¿no? Y de hecho, pues puede que hasta abran la joyería, ¿no? Que está cerrada. ¿Saben de qué me estoy dando cuenta? Que cuando tú caminas en GTA V, literalmente te encuentras muchas cosas. O sea, muchachas, muchachos, perritos. O sea, te encuentras bastantes cosas muy padres, ¿no? Que cuando andas en el carro a 400 por hora, pues ni te das cuenta, ¿no? Me incluyo, el que siempre choca, ¿no? Cuídense mucho, amigos, cuando salgan a la calle, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Aquí es donde yo quería venir desde hace rato, ¿no? Al parque de GTA V. Yo les recomiendo que hagan ejercicio, la verdad. Yo en esta cuarentena no he hecho nada de ejercicio, pero creo que voy a comprar unas pesas, un silloncito, ¿no? Una banca para hacer... pues pesas, ¿no? Sí, obviamente para eso. Y pues poneme Mameyror, ¿no? Mameyror. Simón, sí. ¿Qué? ¿Nos echamos unos trucos o qué onda? No, niño, vete a tu casa. Ok, no quieren hacer trucos conmigo. Así que yo voy a hacer trucos solo. Yo creo que yo también voy a empezar a hacer ejercicio, ¿no? En un tiempo. Yo les aviso cuándo, pero vean esto. Vean esto, acabo de conseguir una BMX y me acabo de caer. Es mi primera caída, la verdad estoy muy orgulloso, ¿no? ¡Yeah! ¡Jerónimo! ¡Woo! ¡No! ¡Oh, wow! Soy todo un profesional. Soy todo un profesional. No puedo creerlo. A ver, esta. 1, 2, 3. ¡Oh, no! ¡Qué épico! Es un salto, ¿no? Me emociono. Discúlpenme. ¡Oh! ¡Oh, bro! Recuerdo esos momentos cuando yo iba a hacer BMX. Cuando iba a hacer truquitos, ¿no? Truquitos. ¡Oh! ¡Oh, sí es cierto! ¡Ese también me caía! Digo, ese también me salía y me caía. ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Ay, qué recuerdos! ¡Vamos! ¡Sí, no! ¡Oh! Ese también me salía. Creo que ya estoy recordando esos bonitos recuerdos, ¿no? Cuando todo era caídas. Voy a intentar hacer un truco acá bien mortal y todo. Y por cierto, creo que yo también voy a empezar a hacer ejercicio. Espero que pronto, ¿no? Espero que pronto. Yo les aviso. Miren, les voy a enseñar un truco que yo hacía. Te ibas aquí. ¡Ese truco yo hacía! ¡Sí! ¡No! No, y me daba miedo, ¿eh? No les voy a mentir. Sí me daba mucho miedo porque literal quedas volando, ¿no? Así. ¡Oh, no! ¡Wow! Es que... amigos, perdón si me emociono mucho, pero literalmente así era mi bici. Voy a ver si encuentro una foto y si la encuentro se las pongo aquí. Literalmente así era mi bici de color azul. Yo iba a estas rampas a hacer trucos. Es que me trae muy buenos recuerdos, o sea, y literalmente te emocionas mucho cuando lo haces. Obviamente no les digo que ahorita vayan y se compren una BMX y todas empiecen a hacer trucos y se caigan, ¿no? Ya, denle calma. Y si quieren trucos... llámenme, yo les enseño, nos vamos a dar el rol, ¿no? Aquí con los compis. Mi último truco antes de irme, ¡vamos! ¡Corre! ¡Sí! ¡Woo! Por eso nunca hice ese truco. Mi último truco antes de irme, ¡vamos! ¡No! Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, que espero les haya gustado mucho. Si es así, ya sabes, para apoyar el canal, dale un like, suscríbete en este momento. Sígueme en todos lados y nos vemos el día de mañana, como es de costumbre, de lunes a domingo a las 11 de la mañana. Adiós.